Ay, yo no entiendo por qué mi moto dejó de funcionar. Yo la tenía perfecta, puesta. Y también tenía gasolina. A ver. Ay, no, 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 me la quiero levantar. Ay, 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 ay. No, yo quiero... Ay, la gasolina. Vendo pociones. ¿Qué? ¿Qué? Oh. Vendo pociones. Hola, señor, ¿qué vende usted? Hola, señorita, estoy vendiendo pociones. No me digan, era sarcasmo. O sea, si usted está viniendo por acá y diciendo vendo pociones, pues obviamente vendes pociones. Tonto. Ah, chistosita está. Sí, soy muy chistosa. ¿Qué hace por acá, señor? Nunca lo había visto por acá. Sí, es que últimamente he escuchado que por aquí compran cualquier cosa, así que vengo a vender mis pociones. Es cierto, mis pociones no compran cualquier cosa. Qué mentira, me está diciendo ordinaria. Tal vez. ¡Ah! Váyase, váyase de mi casa. Adiós. Pero tengo una poción súper increíble, de verdad, de verdad. Tengo una poción. Pero señor, yo no tengo dinero en estos momentos. Estoy sufriendo, de hecho, con el dinero. Chicos, por favor, dejen su like para que yo pueda llegar a más gente y porque no voy a poder pagar la luz ni el internet. Dejen like y suscríbanse, por favor. Pero, bueno, qué pacho. Sí, yo sé que tiene algo, tal vez otra cosa, su casa, su moto. Señora, acérquese al micro, no sé qué está pasando porque parece como si se le está yendo la voz, señor, tiene mala garganta. Ah, me escucha ya, es que está un poco mal de la garganta. Lo escucho, que, a ver, dígame. Dígame, le digo, no solamente puede conseguirlo con dinero, también puede intercambiar, o sea, puede darme su casa, su moto, tal vez un pico, no sé. Yo no le voy a dar mi casa ni mi moto, usted está loco, eso vale mucho. Ya sé que le puedo dar. Ok, escúchame, usted me da esa poción y yo le doy el pico 3000. Con este pico, sí, con este pico yo le prometo que usted va a poder picar todos los diamantes del mundo de una manera súper rápida. Mire, mire, mire. Ve, así súper rápido. Ahora tengo que arreglarlo. Sí, le intercambio. Sí lo quiere, porque es un pico que nos costó la vida, la verdad. Y nos hizo juntar muchos diamantes, por lo menos ya tenemos para los... Bueno, sí, tome. No le digo más porque si no me vende otra cosa. Intercambio. Fue un gusto hacer un trato con usted. Igualmente, señor. Muchas gracias. Váyase. Adiós. Hasta luego, hasta luego. Ay, chicos, miren, tengo esta poción. ¿Y esta poción de qué? ¿Y esta poción de qué será? O sea, dice una poción mágica, pero pues, quizás esta poción me dé poderes para volar. ¿Se imaginan, chicos? ¿A ustedes qué poder les gustaría tener? A mí me gustaría ser... me gustaría poder volar, o ser invisible, o leer las mentes. ¡Oh! Serían muy buenos poderes. ¿A ustedes cuál les gustaría? Bueno, igual, no sé si valió la pena dejar este pico, o sea, el pico 3000, por una poción mágica. Imagínense que esta poción mágica... Ay, no... Bueno, no pasa nada. Ay, sí es cierto. Esto no tiene gasolina. Ya entendí por qué no sirves, moto. Eres una tonta, moto. No pasa nada. Me voy a... Oye, me tomo esta poción. Me tomo esta poción y voy donde Spartor. A ver si Spartor sabe de qué es esta poción. A ver, me la voy a tomar. Bueno, ya me la tomé. No noto nada extraño. No noto nada extraño. ¿Puedo volar? No. ¿Puedo pegarle al...? Soy fuerte. No, no soy fuerte. ¡Spartor! ¡Spartor! Me tomé una poción, me compré una poción y me la acabo de tomar. Super... ¡Spartor! ¿Estás escuchando algo, MIKLEX? ¡Spartor! Me tomé una poción. Super esto de... No estoy escuchando nada. Pero... Bueno, sí estoy escuchando nada de algo, pero no veo que esté aquí en la casa. Solamente estamos tú y yo. ¿Qué está pasando? ¡Spartor! Pues no sé. No sé qué está pasando, MIKLEX. Les estoy hablando, Spartor, MIKLEX. Ok, MIKLEX, creo que mi casa ya está embrujado, ¿eh? Chicos, escúchenme. Tengo algo que decirles. Tengo... Sí, estoy escuchando voces. Tengo miedo. Spartor, ¿qué hacemos? Chicos, yo creo que ya sé cuál es el poder mágico de esta poción que me acabo de tomar. Y es que soy invisible. A ver, vamos a hacer la última prueba. Vamos a bajar allí y vamos a decirle a Spartor, me gustas. Si Spartor me hace caso, entonces si me está viendo y si sabe qué estoy diciendo. A ver, Spartor, me gustas. Ay, ¿le gusta el fantasma? ¿Cómo que me estás oyendo? No me deberías oír ni ver, soy invisible. Invisible a ti y a todo. Ok, no funcionó, chicos. Vamos a intentarlo de nuevo. Voy a ver si sirve o no está sirviendo el poder, porque puede ser que sea una poción de mala calidad igual. A ver, vamos a intentarlo de nuevo. A ver, le voy a decir: Spartor, estás bonito. Si no me responde, entonces sí es verdad que estoy invisible y que esta poción no sirve. Porque, o sea, cuando uno se vuelve invisible, obviamente no la ven. O sea, no me van a ver, pero como que mi voz no debe... O sea, se escuchan ruidos, pero como que mi voz no la entienden mucho. Así que vamos a intentar hacerlo despacio. Spartor, estás muy bonito el día de hoy. Bueno, Miklex, ¿qué vamos a hacer hoy día? No habíamos... Bueno, escuché algo, pero bueno. Sí, vamos, ya hemos acordado ver la película StarCraft, como me dijiste ayer en la tarde. Así ¡chicos! Que... Bueno. ¡Sí está funcionando! ¡Esta vez sí funcionó! Parece que la primera vez era como que estaba media mal la poción. Y es que es una poción barata. Pero, chicos, funcionó. ¡No puede ser! Sí funcionó. Eso quiere decir que, o sea, estoy invisible y como que escuchan mi voz, pero la escuchan así como... Puedo hacer muchas cosas, chicos. Puedo hacer muchas cosas. Oh, ya sé qué voy a hacer. Ya los voy a dejar aquí a los chicos. Adiós, chicos. Ya que no me están viendo y están escuchando ruidos. Adiós. La puerta se abrió. Ay, sí es cierto, tengo que tener mucho cuidado porque luego voy a ver las puertas abiertas y soy yo y no tienen que verlo. Ok, chicos, vamos a hacerle la mejor trampa y jugada del mundo. Tengo por aquí, si no me equivoco, aquí arriba lo guardé. Aquí tengo por aquí unas cámaras guardadas. Allí. Uy, tengo unas cámaras guardadas aquí que le robé a Hippo, que estaba en su casa ahí. Y con esto de aquí vamos a ponerlos en su casa de Spartor. Y vamos a ver lo que hace Spartor y Miklex. Y no se van a dar cuenta porque yo los voy a estar espiando, porque soy invisible y no me ven. Ay, ay, vamos a ver. Aquí está, que también estar ahí adentro. Vamos a abrir la puerta con cuidado. Miren, chicos, están allí. Ok, vamos a ponerles una cámara aquí. Ahí está, a ver. Ahí está, perfecto. ¿Viste la puerta? Ahí está la cámara, miren la cámara, los estoy viendo. Ay, 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 eso está perfecto. Cerra la puerta, Spartor. Ay, ¿cómo hago para irme? Ahí está. Ya me fui. Ok, no me están viendo, pero sí están viendo. Voy a cerrar la puerta, listo. Sigamos viendo la película. Ahí están, ellos están viendo la película. Y si pongo esto aquí, a ver. Y esto lo pongo acá. Me estarán viendo, a ver. Es muy interesante, Miklex. Ahí está. Muy interesante la película, la verdad. 9 de 10. Bueno, aquí veo... 9 de 10. Aquí yo veo la cocina. Ok, yo aquí... Mientras que ellos siguen viendo esto, chicos. Sí, la verdad. Sí, más bien ahorita voy a coger algo de tu cocina. Y están en la cocina, chicos. Vamos a verlo. ¡Oh! ¡Ay, mírenlos! ¿Cuánto salgo de comer? Miklex está sacando el moco. ¿Qué tan así? ¡Qué asco! ¡Qué asco, Miklex! Ay, no quiero ver esto. Ok, escúchame. Vamos, chicos, a poner más cámaras por aquí, miren. Una aquí, la ponemos. Y ese es el número 3. Y aquí tenemos la parte de aquí arriba. Oye, ok, eso está perfecto. Y ahora lo vamos a poner en el baño. Vamos a aprovechar aquí en el baño. A ver si esta sirve. Si ponemos esta aquí y la ponemos esta acá. A ver. ¡Y sí! ¡Miren! Tenemos toda la perfección del baño. Miklex, ya vengo, voy al baño. Ay, dijo que va al baño. Ok. Estoy viendo la cámara del baño. Mira, ellos no me ven. No ven que he puesto las cámaras. No ven nada de lo que estoy haciendo. Ay, no, Spartor está haciendo popó. Ay, no, qué asco. Spartor sí está tirando... Ay, no. Ay, no quiero verlo más. Ay. Pequeños errores. Ok, escúchame, voy a poner la última cámara aquí en el cuarto de Spartor. Ahí está. La ponemos y la miramos aquí. Ok, esta cámara está muy baja. Esta cámara no me gusta. ¡Sal, cámara! Miklex, vamos al cuarto. No quiere salir esta cámara. Bueno, la pongo igual ahí. Vamos a ponerla en otro lado. Ven, Miklex. Vienen al cuarto, chicos, Vamos a tratar de poner esta en su cama. Aquí, miren. Así de súper cerca. Ahí está. Ellos no me ven. Ahí está en su cama esto. Vamos a ver. Ay. A ver si nadie... Juega, Miklex. Una partida de béisbol. De una. Están en su cama, pero vamos a poner esto. ¿Dónde pongo esto para poder verlos? Esto lo pongo aquí. No, no me deja ponerlo aquí. Y así, si lo pongo aquí. A ver, ahí está. Estas cámaras son de locura. Oye, ¿no ves? ¿Qué tienes aquí, Spartor? Ay, ay, ay. Vamos a ver la cámara de la cama. Ay. Ay, ¿qué es eso? Se me cayó la oreja, Spartor. ¿Qué están hablando? No me dejan ver. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. A ver. Spartor. ¿Qué está haciendo Spartor en su cama? Ay, no, creo que se va a tirar un pedo. Ay, no, está poniéndose en posición para tirarse un pedo. Ay, no, se tiró un pedo, Miklex, pero dile algo. No, Miklex, no le dicen. Spartor, estoy delante tuyo. Pensé que habías ido al baño, pero yo también me tiré un pedo. Ay, no. Ay, no, se tiró un pedo. Ay, no, ¿qué es esto? Ay, escúcheme. Ay, a ver. Espérense. Ay, agarré su oreja. Ay, no, agarré la oreja. Escúchame, chicos. ¿Se imaginan que alguno de ellos se vaya a bañar? Y yo los estoy vigilando. A ver, me voy a quedar en la parte del baño. Sí, en la parte del baño. Ahí está. Ay, en Miklex. En Miklex, voy a darme una ducha, va. Sostén mis 8 orejas. Ay. ¿Escucharon eso, chicos? Hay que estar limpio siempre. ¿Escucharon eso? Se va a bañar, se va a bañar. Toma 3 orejas más. Vamos a ver Spartor bañándose. Ay, la. Oh, qué rica ducha. Ay, Dios mío, Ay, Dios mío, tenemos que ir. No, acabamos de ver a Spartor. Spartor bañándose, Spartor haciendo popó, Spartor tirándose un pedo. Hemos visto a Miklex sacándose un moco. Y, ay, no, me tengo que ir. Ay, Dios mío, esta poción, porque esta poción está muy buena, pero no sabemos cuántos efectos, cuánto tipo de efecto tenga y en cualquier momento me pueden ver. Ay, no. Ay, chicos, por favor, dejen su like y suscríbanse para ver si encontramos otra vez a este señor que vende pociones mágicas y no nos vende otra poción. Y así podríamos espiar a Spartor en otras situaciones o a Miklex. Vemos a Spartor quizás dándole un beso a alguna chica. No, lo que podríamos hacer con estas cosas. No, por favor, dejen su like y suscríbanse.